todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Queridos amigos, hermanos, familia de Amén Comunicaciones, querida familia que celebra la Pascua, la resurrección, la alegría de nuestro Señor Jesucristo con nosotros y que nos invita a la vida. Vamos a orar en esta Eucaristía, en este viernes también, en el que nos unimos al corazón ardiente de Jesús, para que nos conceda aquello que más conviene para nuestra salvación. Le pedimos por el cumpleaños de Juan Manuel Suescún, también por las necesidades de Carlos Andrés, y oramos por los jóvenes para que tengan la fortaleza de vivir el Evangelio, el discernimiento, la claridad y sobre todo ese compromiso con la vida, con Dios, con la historia, con sus familias. Con todas estas necesidades, unámonos también a toda la Iglesia y comencemos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos dignamente estos sagrados misterios, con la dignidad de quienes hemos sido llamados a la vida, a la resurrección con Jesucristo. Despojémonos de las obras del mal, arrepintámonos delante del Señor y humildemente acudimos a Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor. Oremos. Oh Dios, autor de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha las voces de quienes te suplican, y a quienes redimiste por la efusión de la sangre de tu Hijo, concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de la inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos ustedes los que temen a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y, aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y, cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás con jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas que están en la tónica de la Pascua, sobre todo de ese anuncio del resucitado, de ese primer anuncio. En la primera lectura hay una descripción, un ejercicio, una vivencia de lo que la Iglesia ha llamado el querigma, el primer anuncio, ¿sí? Allí en Antioquía de Pisidia empieza esa predicación acerca de lo que se esperaba, de quién es la persona de Jesús, de lo que sucede para el cumplimiento de esa espera, de esa promesa, y de lo que sucede de allí en adelante como salvación definitiva. ¿Quién es Jesús anunciado desde antiguo? ¿Qué es lo que sucede allí históricamente? Aún aquellos que no lo veían como el Mesías, el camino y la verdad y la vida, con su modo de actuar, con sus procederes quizás contrarios a la persona de Jesús, lo que estaban realmente haciendo era el cumplimiento de la promesa,
el cumplimiento de todos los hechos y las circunstancias que rodearon, que debían rodear esa expresión de salvación en Cristo Jesús, el siervo, la víctima, la ofrenda pura y definitiva que es Jesús al ofrecer su vida. Y sobre todo ese anuncio, ese que crucificaron, ese que mataron, ese que llevó sobre sí las cargas y los pecados de todos, ese ha sido resucitado, ha resucitado y se ha aparecido a nosotros y nos ha invitado a nueva vida. Es lo que Jesús ya les había anunciado en el Evangelio también a sus discípulos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el contenido de esa historia, de ese caminar, de ese trasegar. Pero hacia allá debe estar dirigida también esa historia, la vida, la totalidad de la vida. Eso es vivir como bautizados, eso es vivir como resucitados con Jesús. En este tiempo de la Pascua tenemos que recordar, recuperar lo que significa nuestro bautismo y nuestra Pascua con Jesús. Es hacer el recuento, nuestro recorrido, el camino con Jesús, es volver a hacer camino con Jesús, es encontrarlo como la verdad definitiva de nuestras vidas, es encontrarlo como el vivificador, el que nos llama a la verdadera vida, a la definitiva. Y eso con todo este contenido espiritual y teológico, pero también con un contenido muy concreto para nuestro trasegar por este mundo. ¿Quiénes somos? ¿Qué identidad tenemos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Sí? ¿Cuál es el camino? Esa pregunta de Santiago, de Tomás, perdón, si no sabemos a dónde vas, sí saben, porque yo soy el camino. El camino es el mismo Jesús. Cualquiera puede ser, entonces las rutas, las tareas, las iniciativas, las circunstancias, a veces los obstáculos de cada uno, pero el camino es Jesús, el camino definitivo es Jesús y la verdad única es la persona de Jesús y ese es el que nos conduce a la vida en nuestra realización histórica, en lo que somos, en lo que trabajamos, con quienes convivimos, en el contexto donde estemos nosotros. Tenemos que saber que el camino es Jesús, que en las tareas, en las posiciones que tengamos, en cualquiera de los momentos de nuestra vida, el camino siempre será Jesús y Él es el contenido, Él es la verdad. Hacia Él nos dirigimos porque tenemos expectativa, no solamente en este tiempo pasajero que debemos ir transformando en reino de Dios, sino en lo definitivo, en lo eterno, en la vida, en la resurrección. Pidámosle al Señor en este tiempo de la Pascua que lo encontremos a Él, que lo descubramos a Él, que lo anunciemos a Él como el verdadero camino, como la verdad que hemos de compartirnos, como la vida que compartimos entre nosotros, que mejoramos entre nosotros y que nos encamina a una eternidad dichosa. Que así sea. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia para que, bajo el amparo de tu protección, no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación. Proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el Espíritu. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cristo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Este es mi cuerpo, tomad y comed. Esta es mi sangre, tomad y bebed. Ya no es pan y vino, eres tú divino, Emmanuel. La sed del Calvario, la muerte del sudario, tu gran resurrección. Eucaristía, Jesús. Oremos.
Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, viernes del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a hacer nuestra oración de confianza en ese corazón que tanto nos ama, de ese corazón que han brotado sangre y agua, en amor, en misericordia por todos nosotros, por el mundo entero. Dirijamos nuestra oración confiada al Sagrado Corazón de Jesús. Postrado a vuestros pies, humildemente vengo a pediros, Jesús mío, poderos repetir constantemente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, y esa prueba de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en amargura, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseó mi alma, yo os prometí ser tuyo y vos ser mío, clamaré siempre en tempestad y en calma, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aun cuando sienta venir la desconfianza y os obligue a mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.